Bueno, ahí van quedando los cochitos, los cochinitos, las pulguillas de mar. ¿El qué? ¿El playón o qué? ¿O el gran tumba? Sí, es que bien rápido. ¡Huela demasiado! Sí. Hasta allá arriba llegó la marea. Sí. Demasiado grandes están ahorita. Lo bueno que agarramos cuatro cochitos. Cochitos, digo, es chiquiles. Pulguillas de mar. Las pulguillas de mar. Hacen todo matadito. Ahorita van a quedar. Quedó buen playón, pero ni uno quedó, mira. Ah, quedaron, ¿cómo? Rápido le llega la ola. Rápido le llega la ola. Sí. El culo. ¿El centavo? El centavo de la buena suerte. ¿Crees que a poquito tenía centavo andar ahí? El centavito. Bueno, ahí va quedando la pesca de las pulguillas. Cuatro ahorita. La ola no da chance porque muy grande está. Se viene muy seguido y no deja playón. Sí, me picaran aquí arriba, pero ahí quedan bien pegaditos a la ola. No, lo primerito que el primero que cuando quedó. Así como quedó el primero. Quedó el montón, pero lástima. Sí. Ahorita van a quedar. ¿Ah? Como que estuviera llenando ya, va. Ajá. Quedara grandes playones. Es que no va a ser ya mucho, fíjate. Mira, ve. Dios mío, bendito Dios Pedro. ¡Juela! ¡Ey, vos, qué grande! ¡Hola, el borbollón este que viene aquí! ¿Ah? ¡Juela, men! ¡Qué grande! ¡Sí! Yo creo que marea seca. Sí. Y solo cuando nosotros andamos aquí enfrente sale, se pone así de grande, bajo. ¿Qué misterio contendrá? Solo cuando nosotros andamos aquí se pone grande. Grande, grande la ola. Sí. No queda el chance de solo cuatro. Solo cuatro chiquiles, los achiquilitos. Mira, porque allá donde viene el tumbo es que salen los achiquiles, donde viene aquel tumbito. ¿Y crees que cerquita andamos? O aquí van a quedar. Te apuesto que aquí van a quedar.
Ya quedó una, te iba a decir, ya hay una piedra, ¿eh? Ajá. Ya no se tocan, va. Cabal. Ya no. No, porque se quedó uno. ¿No lo agarraste? De la mano, ¿verdad? Yo pensé que lo habías agarrado, dijo, ¿verdad? De la mano, pues, me cayó. Más que ni chance, da la ola casi, va. Ya viene cerquita. No, me digo, aquí los chiquiles ya no sintieron ahorita que aquí andamos. Mira que cerquita quedaron ahorita. Nomás venimos por aquí, quedaron. Ah, te la mata. Y ya casi nos vamos porque no da chance la ola ya de agarrar los famosos achiquiles. Ahí está. De la mano. ¿Se fue? Ya no lo toqué. Ya está volado. Ahí viene el tumbo. Ya no lo toqué. Se esconden rápido. Son cochitos para escarbar. ¡Porra! Le voy a dar de... ¿Ah? Aquí solo cuatro andamos. Ya no quieren salir los cochitos. Los cochillos, las pulguillas de man. No corran, Dios Pucuya. No, porque si la ola tuviera un poquito más bajadita, quedara más chance, más espacio. Pero cuando la ola baja, te invito a que ya no mucho baño. Ajá, ya no baña hasta aquí, pero ahorita. No da mucho chance. Los chiquiles hacen el intento de salir, pero cuando ya les llega la otra ola. ¿Solo medio toca? Medio. Aquí van a quedar. Ahorita van a quedar. Ahí está, chiquito. Ah, no lo tocaste. Allá quedó uno, mira. ¿O no? Ahí estaba, hombre. Ahí estaba, hombre. Y es así, ahí quedó. Ve una culebrilla, salió. No, hombre. Ahí está. Esto es una concha. Ahí a la par de la concha estaba la culebrita, así era, hombre. No, hombre, esta es una concha, ¿eh? Yo me con la culebra, ¿eh? Pero salió, así era, ve. Cuando vos metiste la mano, salió. No viste que hasta brincó la culebrita. Necesito una culebra, ¿ve? Culebra la que me agarró. No, una concha, ¿eh? Comerán, ¿no? A ver, yo nunca me he comido una concha de él. ¿Está vivo? Sí. ¿Y esto que era de.? No, esto no es de ella. Bien de ella, ¿eh? De ella, a ver. Sí. A ver, yo nunca me he comido una concha de él. No, hombre, una concha. No, una porque brincó la culebrita. Como que era anguilita, así, ve. Yo pensé que culera la que había agarrado. No, hombre, te dijeron que brincó a la par donde sacaste la concha y brincó. Quería comerse, la quería o esta estaba comiendo la culebrilla esa. Las conchas. Aquel día que vine a pescar yo solo, sí, eran montones de las conchas. Ay, no fui con vos, que quedamos un montón enterrados allá. Bien. ¿Vos qué? Ajá, en la mera bocana. Pero a ver si se comen ese.
La conchilla. ¡Ay, la culebra! La patacho, la culebra. Ahorita van a quedar ahí, mira, en ese playón. Si sí, en lo que vos te agachaste allá, quedaron los otros ahí. ¿Ve? Yo creo que con una mano, con que no las alcanzas vos con las dos manos. Nada. Bueno, entonces, nos vamos, tío, ¿qué? Y esto lo liberamos. O los cuatro son, pa. ¿Ah? Sí, porque con cuatro no hacemos nada. Espérate, que ahí viene la ola. Ah, pues madre, es de liberarlo. Vamos, porque ya no cayeron otros. Y con cuatro no hacemos nada nosotros ahorita. Y solo dejábamos ir ese, quedaba el gran montón. Lo vamos a liberar porque no se hace nada con cuatro. Veníamos por lo, como una docena por lo menos ya. Ahí ponerla a ver si se entierra. No se van a ir. Si es que son rapidísimos para enterrar. Y ahí porque está duro. Pero allá donde ellos se ponen. Está duro todavía. Está duro. Sí. Es que el primero ya se perdió. No, ahí estaba, es que está duro aquí. Ahí va para adentro. ¿Y este otro? No les ha llegado todavía. Ahorita va aquel para adentro. Se hacen los dormidos, pa. Que los hallamos así. Así, ¿eh? En cada manotada pues salieran ese montón, ¿va? No es que aquí anda, está duro, ¿no? No es tan fácil. No es tan fácil. Este aquí está, aquí se quedaba. El otro ya perdió, ahí va el otro, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Sí, es que en segundos se pierde. Aquí porque está duro, duro, pero allá donde ellos salen está más aguadito. Ahí se van a ir ellos. Cansados están, tío. Bueno, así que ahí los dejamos ir. Aquí ya, aunque salgan los demás, ya. Ya nos vamos a agarrar. Nos vamos, amigos. Esperando les haya gustado estos videos. No encontramos muchos pulguillas de mar, pero nos estaremos viendo en una próxima. Ahí es.